la sentencia Independencia y cuando la sentencia vulnera 8 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tal y como ya advirtió también el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, sí, señora Melissa, podemos criticar y podemos no aceptar esta sentencia. En mi casa, al fascismo no se le da altavoz, al fascismo se le combate, y esto es lo que está haciendo desde hace mucho tiempo el pueblo de Cataluña. Una abraçada molt forta als companys i amics que avui han estat castigats per este estado acomplejado y a la deriva. Decirles que no están solos, no esteu sols, tenéis a todo un pueblo a vuestro lado. Y a diferencia de lo que dice el señor Pedro Sánchez, hoy no acaba nada, hoy justo continúa, porque no aceptamos este status quo regresivo. Y no están solo los independentistas, están los demócratas. Y además lo hacemos sin miedo a estos políticos y a estos jueces fascistas que aún coletean en el Reino de España. En España no hay separación de poderes. De las 500 páginas más o menos que ocupa la sentencia, solo hay 2 que hagan referencia al 1 de octubre, que es el día clave para la constitución del delito de sedición. En cambio, hay casi 200 que están dedicadas a intentar mostrar que durante la instrucción y el juicio no se vulneraron los derechos fundamentales. Ustedes tratan a los ciudadanos de estúpidos. Y no solo no son estúpidos, sino que además estamos informados. Y están informados. Y en la era de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, poco tiempo más podrán seguir engañando a los ciudadanos españoles. Porque en Cataluña, afortunadamente, hace tiempo que hemos desconectado de su reino bananero del siglo XIX. En la sentencia se dice que la consellera Dolors Bassa era consellera d'ensenyament, la condenan a 12 años de prisión y no saben ni tan solo qué responsabilidades tenían. Según el Eurobarómetro, España es el estado con los ciudadanos menos informados sobre los valores de la Unión Europea. Los ciudadanos que no conocen los valores no pueden salir a defenderlos. En Cataluña tenemos muy claros estos valores y por eso hoy tanta gente, centenares de miles de personas han ocupado y han salido por las calles de Cataluña. No hay propaganda que pueda tapar tanta vergüenza.